darle las gracias infinitas a la embajada de Taiwán, al país de Taiwán, como persona de Zumbado, reitero, pero queremos resaltar la gran solidaridad que ha tenido ese país con nosotros. No solamente ha sido esta la única entrega de este gran camión compactador, como ustedes pueden ver, que está ahí parqueado en nuestro parque, sino se puede ver la entrega también de 3 camiones compactadores más que se había entregado en días anteriores. Pero también, como se puede observar, la entrega de alimentos en tiempo de fenómenos atmosféricos en nuestro municipio, la embajada de Taiwán también estaba con nosotros. También la entrega de computadoras por un centro tecnológico que nos hizo la entrega de la embajada de Taiwán. Pero también la entrega de ayuda para los días de Reyes, también Taiwán se hace presente con nosotros. Entonces, nosotros queremos aprovechar estos medios tan importantes que están aquí en mi despacho para desde aquí darle las gracias infinitas al embajador de Taiwán, Juan Tomás Pinto, por esta gran colaboración y solidaridad que ha tenido con nosotros y para nosotros. En ese mismo sentido, como es un camión recolector, ¿cómo está la recolección de basura en el municipio? Mira, yo soy un hombre muy sincero, yo soy un hombre que yo... A mí, por lo único que ahora, no pueden atacar es por la basura. Yo digo y acepto ese desafío. Yo lo acepto. Yo acepto el desafío. Una de las cosas que nosotros combatimos en este municipio cuando llegamos a la administración en el 2010, que ustedes lo saben, fue el retiro de grandes toneladas de desechos sólidos que había en las diferentes avenidas y sectores de este municipio, donde nosotros el día siguiente de juramentar nos pusimos un poloche y encima de un camión y con una pala nos pusimos a recoger la zona. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay que estar claro, la compañía recolectora se ha descuidado. Ha habido un descuido de la compañía que no ha ejercido su función como tiene que ser. Nosotros estamos abocados. Quiero que el pueblo de Santo Domingo Norte me escuche esto. Estamos abocados a una licitación pública donde ya se abrió la licitación para dar apertura a que una compañía pueda recoger los desechos sólidos con las condiciones y la capacidad que tiene que recoger. Pero yo debo decirte que es verdad que no estamos mal. No estamos al extremo mal, pero no estamos como a mí me gustaría que estuviera. Como el municipio quiere que tenga. Se va a contratar otra compañía, sí, claro, esa solicitación. Claro, claro. ¿Cómo llama la compañía que no ha dado o no está dando el servicio? Bueno, la compañía que ustedes lo han visto en los periódicos, la EMA, que está, es la que tiene ahora mismo. La empresa EMA, municipal dominicana de hacer. Es la que tiene a cargo, EMA es la que tiene a cargo la recogida de la basura. Ya se terminó el contrato, ya no hay contrato. Por eso nos estamos buscando a una nueva licitación. Así es. Queremos decirle que fue que la licitación ya se abrió, ya estamos en la fase final. Okay. Estamos en la fase final. Bueno, ya, muchas gracias.